Intentábamos hablar con algún responsable político para entregarle una nota, ¿no?, un escrito, pero no nos han querido recibir, nos han dicho que no había nadie. Entonces hemos hecho un poco de... hemos estado ahí y entonces los mozos han empezado a empujarnos, ¿eh? Han tirado con el cele, a mí me han tirado las gafas al suelo, ¿eh? Y en fin, no puedo decir otra cosa. Hemos intentado hablar con un político y no nos han dejado. Lo que me ha pasado es que he tenido un ataque de ansiedad. Y ese ataque de ansiedad no podía respirar, sinceramente. Me he caído al suelo. Pero ya está. ¡Asesinos! Lo que queríamos era una entrevista para decirle que Cataluña necesita una república catalana del 99%. Que seamos todos los que mandemos. ¡Que vote su madre! Que necesitamos un gobierno que no le quite a las pagas a los funcionarios ni tampoco a los mozos, que son los que nos han pegado. Necesitamos un gobierno al servicio de las personas. Y nada más, porque es que me va a dar otro ataque de ansiedad. Pero que sepáis que os queremos a todos. Y nosotros a vosotros. A ver, el mayor éxito que hemos tenido, que los hemos hecho huir como ratas. O sea, se han tenido que marchar por la puerta de atrás. El gobierno de Cataluña, en vez de dar la cara, ha huido como unos cobardes, saliendo por la puerta de atrás y huyendo. Y estos son los que nos quieren resolver los problemas. Quan érem petits i ens preguntaven què volíem ser de ser grans, sempre dèiem que volíem ser petits, i ho dèiem a l'escola pública, on vam aprendre paraules fonamentals com república, com democràcia, com solidaritat, com ètica. Ha plogut molt, en aquest país sempre plou sobre millet, però fa un any que ens han canviat les respostes i de gran està molt clar que el que volem ser és iaio flautes, no? I és una de les millors notícies que hi ha d'aquest país
en aquests 5 anys de crisi i de segrest de la democràcia i de dictadura financera és que els nostres pares i mares i els nostres avis i àvies ens hagin reconnectat amb els millors somnis d'aquest país. O sigui que felicitats i per molts anys de iaio flautes i que no es preocupin que algun dia assaltarem els palaus venint dels nostres carrerons. Una abraçada molt forta, us estimem. Bueno, pues moltíssimes felicitats, iaio flautes, que en celebrem moltíssims més. Estic segura que en aquestes lluites que compartim som immortals i per tant la lluita no té edat i seguirem fins que calgui. Vinga, una abraçada fortíssima i ens veiem a la propera.